Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jerry Velázquez. Sabe, hoy tengo un invitado. En el último podcast también estuvo él, así que queremos continuar algunas pláticas, algunos temas con Isra Ríos, por favor. Acuérdense que él es teólogo, él es escritor y también el tema de la psicología. Bienvenido, Isra. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. Ra, muchísimas gracias, eh, es un placer regresar aquí este, contigo, tomar estos temas tan interesantes, eh, hoy día necesarios para, para entender ¿no? los principios bíblicos y bueno, la, todo sobre la vida. Claro Castan, que sí. me encanta. Sí, es muy interesante, la verdad es que a mucha gente le gustó, creo que hablamos la última vez, así que íbamos vamos a darle la continuación. Y bueno, hoy queremos hablar, o bueno, queremos que nos hables de los números en la Biblia. ¿Cómo afectan? ¿Cómo nos ayudan? ¿Qué entendemos? Sin eh, cambiarlo de tema. Acuérdate que hablábamos que mucha gente piensa que la numerología o los números tiene que ver con el esoterismo o con la adivinación, pero es algo completamente distinto. Eh, la numerología es una palabra griega: números y logia, estudio de los números. Pero todo conocimiento desde el huerto del Edén, acuérdate, estaba el árbol de la conciencia y, y tenía el lado del bien. Y del mal. Así que todo conocimiento en el universo se puede utilizar o para bien o para mal. Entonces, cuando hablamos de numerología, la mayoría de las veces, o por siglos o por quizá milenios, en la mayoría de los casos se ha utilizado para adivinación, es esoterismo y ciencias ocultas, vamos a decirlo, para el mal. Pero también, por supuesto, a la palabra de Dios, a Dios no se le escapó absolutamente nada y nos dejó demasiados misterios a través de los números en la Biblia. Absolutamente todo está en la Biblia y, sobre todo, por los números podemos descubrirlo. Vamos a verlo hoy. Sí, tiene que ver con patrones, ¿te acuerdas que hablamos sí, sí. la semana, la vez pasada? Pero yo creo que también nos da mucha, nos da muchas pistas para que estudiemos esto. Por ejemplo. Siempre ocupa números para los días de la creación, para los días de, de descanso, para los días de trabajo, para... En general los números son algo que Dios ocupa y bueno, necesitamos saber de qué se trata. Dicen que los números hablan y bueno, es una realidad, ¿no? Lo dicen y lo dicen bien, ¿no? Por cuánto gano yo, sabes más o menos quizá... Este cómo vivo, uh -huh. los números hablan, ¿no? Tienes vendedores, depende cuál vende más, ah, pues sabes cuál es el más aplicado, cuál sabes cuál es el mejor vendedor, ¿no? Okay. Los números hablan, y dicen algunos estudiantes de matemáticas, cálculos, que los números hacen visible lo invisible. Uh -huh. Es decir, a través de los números podemos comprender incluso lo que no tengo aquí. No, Me da cifras de cualquier dato, eh, cosa, y podemos sacar conclusiones. Claro, como es el tema de la salud, te vas a hacer los estudios de sangre y los números te dicen si tu cuerpo tiene muy altos los niveles o muy bajos. Exacto, de cualquier sustancia. Digo, es algo muy común, es algo que todo el mundo lo no vemos diario, sí. en la gasolina, en nuestros pagos, en nuestras deudas, en, en todo lo que tenga que ver nuestra vida, los números están presentes. En la escritura, los números están presentes. Más que presentes. Hay, hay un libro de los 66 de la Biblia que así se llama números. Israel, quiero, quiero, trato de. Todavía no lo estudio lo suficiente, pero me doy cuenta, por lo poco que le voy escarbando, a mi ver, que es el libro más profundo de los 66. Y, y digo más profundo o más difícil de entender, porque son puros números, puros cálculos matemáticos. Que nos revelan la existencia de Dios, porque hablamos de uno de los cinco libros del Pentateuco. Sí. Y esos cinco libros son la ley. No solamente la ley para conducta este, moral de la raza humana o de los hijos de Israel, de los cristianos. No, son leyes universales, lo veíamos. Hablamos de, de la palabra salida del Creador, de Dios, que a, a su voz dijo: sea la luz y fuera la luz. Y entonces, números, a, a, ahorita vamos a ver un poquito. Pues nos descifra demasiado, repito, yo no soy este matemático ni cosas así, así que todavía no puedo hablar mucho de números, pero ya voy distinguiendo esto que te platico. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? para hablar de ello. Sí, muchas gracias. Pues vamos a empezar. ¿Qué tienen que ver los números en nuestra vida? Lo, lo, perdón, lo repito, ¿no? Tenemos ya esa idea, porque los números, como dices, hablan, hablan de todo lo que, de todo, de todo, de todo. La intención de aprender de esto es para ir conociendo muchos patrones de los cuales nuestra vida están regidos, que en nuestra vida están contadas. No sé, platícanos. Nada más por tu edad, que es un número, tu edad es un número, la Biblia te enseña qué es lo que mejor podrías hacer dependiendo tu edad. Ahorita lo vamos a ir descifrando. Pero nada más hablando de números, la Biblia... De varias formas, nos cuenta toda la historia humana. Y para eso voy a poner tres ejemplos diferentes. Primer capítulo de Génesis, primer libro de la Biblia, primer hoja de la Biblia, Génesis capítulo 1, primer página, porque el capítulo 1 en casi todas las Biblias nada más está en la primera página, ni siquiera en la parte de atrás. Nos cuenta que en seis días hace todo y el séptimo descansa. Tenemos un 7 aquí. Y solemos decir, tanto cristianos como no cristianos, o creyentes en Las Vegas, dicen, es el número de la suerte, ¿no? Es el número de Dios, decimos. Hay algo, hay misterios ahí. ¿Por qué la semana tiene siete días? Porque desde el principio Dios estableció, dejando su huella en un siete, porque vamos distinguiendo que la vida está en siete. Está completa en el número siete. Está completa, dice el Salmo 90. De hecho, ese tiene como prefacio, ¿cómo decirle? Dice Salmo de Moisés. un subtítulo. Subtítulo. Y Moisés escribió leyes. No fue un salmo de Asaf, de David, no, fue de Moisés. Y repito, Moisés escribió la Torah, la ley. En 91 también lo escribí. Ok. Y entonces, en el Salmo 90 habla, habla mucho de números, de hecho. Eh, y en el versículo 10 dice, hablando del número 7, dice, 70 años son la vida del hombre. <laughs> y cuando estudiamos este, un poco la longevidad de, de la raza humana, por lo menos en los últimos 3.000 años, las estadísticas arrojan que el promedio está en 70 años. En siglos los pasados, uh, por la falta de higiene en la humanidad, por algunas plagas. Por, este, la falta de medicina. El desconocimiento. Este, eh, el promedio variaba, ¿no? Las Pero, guerras. Las guerras. Pero repito, si sacas un promedio, siempre están 70 años. Más o menos. Al menos de los últimos 3,500 años, porque te vas para atrás y... Matusalén vivió 969, eh, Adán 930 y de ahí va para abajo. Pero después del diluvio, como que se acomodó la cosa... Y, y se acomodó en 70 años la vida del hombre. Dice la segunda parte de este versículo: para los más robustos 80, y con todo y eso es molestia y cansancio, y pronto pasan y volamos. Pues Génesis capítulo 1 nos descifra en realidad lo que tú y yo, que me escuchas y tú un servidor, vivimos cada década de vida humana. Nos está uh, profetizando. O nos está marcando las etapas de desarrollo que tú vives. ¿Cómo verlo? día uno dice que hace la luz y separa la luz de las tinieblas. Versículo 3. Y refiere a la infancia. Voy a, voy a tratar de explicarlo así súper ¿Sí? rápido. Somos dados a luz. Porque en el día uno, cuando nacemos, somos dados a luz. Y lo primero que entonces Dios hace, dice, concibe la luz. Dice, sea la luz y fue la luz. Y hay otra cosa, separa la luz de las tinieblas. Esta refiere a una... Eh, lo que uno vive en la infancia, dice Proverbios capítulo um, 22, si no me recuerdo, eh, perdón 22.6, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de ello. La psicología esto lo traduce como la infancia es destino. Lo que tú le enseñes a tu hijo en la infancia, lo que él viva, sea luz o sea oscuridad. Sea amor o sea odio, sea este, una familia ejemplar o sea una familia disfuncional, es lo que va a repetir toda su vida. Eh, tengo que decirlo: hay una cláusula y Jesús dice: el que esté en tinieblas y venga a mí, este, ya no va a dar en tinieblas, gracias a Dios. Pero en realidad, eh, 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 porque Él viene y salva y rompe lo malo. Pero en realidad, esto sí es una ley establecida. La psicología sí lo entiende: que lo que viviste en la infancia lo vas a replicar toda tu vida. Ahí es el origen de los traumas, ahí es el origen de los. Eh, incluso de la inteligencia, del nacimiento, de la creatividad, de lo artístico, de, de tu empatía por las demás personas. Ahí, en la infancia. Pero repito: o luz o tiniebla. O tiniebla. Y luz, pues, refiere a quizá a, a que eres brillante a que aprendiste creatividad, a que este, estuviste a, hasta podemos compararlo con el día y la noche, cuando es de día, pues ves claro, ¿no? Todo. Entonces, un, un niño, que vamos a decirlo, está en oscuridad, que llega y papá le pega a mi mamá, en su mente hay oscuridad. No ve lo que pasa a su alrededor, solamente está viendo cómo papá le pega a su mamá, y aunque ya pasó una semana y está, eran, son las 12 del día en, en su salón, en, en realidad está viendo aquí el cuarto oscuro en su mente, ¿no? y lo va a replicar toda su vida ok entonces nada más que nos hizo uno nos empata qué es lo que pasa cada década de vida humana y esto es riquísimo interesante es la profecía el orden de etapas de desarrollo que tú y que todo ser humano vive esto mismo lo empatábamos la vez pasada con que cada día es lo que es un milenio de de, de historia humana. Segunda de Pedro 3,8 dice: No ignoréis, un día son como mil años. También el Salmo de Moisés, capítulo 90, versículo 4, dice: El día de ayer que pasó son como mil años delante de tus ojos. Así que cada día de la creación nos está profetizando lo que pasaría cada milenio. Siete milenios. ¿Qué creen? Israel, llevamos seis milenios de historia. El primer día separa la luz de las tinieblas. primer día, ¿qué es lo que pasa? Adán y Caín, sus simientes son separadas. Adán Set, Tenos, Enán, Mahalelel, Yaret, Tenoc, el séptimo, Matusalén, la Noé. Y con Noé dice que la tierra estaba contaminada, pero Noé, como era descendiente de Adán, separado de los hijos de Caín. Entonces había luz y oscuridad, y dice: Tengo que separar unos de otros y por eso mando el Y así. Cada día. Este, a, a, porque hablamos de mil años, diez siglos, cada siglo nos refiere a lo que vivimos cada año de vida humana, por décadas. Así es. Es decir, eh, espero, son números, hablamos de números, ¿no? Luego es fácil entender los números. Si el día uno de la creación nos habla de, de un milenio, pero lo estamos empatado con una década, mil años, entonces, cada año, la infancia tiene 10 años. Cada siglo de ese milenio representa cada año de esa década. A ver, otra vez, otra vez. Cada día de la creación son mil años. Ok, del, del, del día 1 al día 7 siete, marcan 7 siete, milenios, siete milenios sí. o sea, mil años por cada, cada día. Entonces, mil años tiene 10 siglos. Ok. Y como un día empata con la vida tuya y mía, uh -huh. cada siglo de esa historia empata con lo que vivo. La infancia son 10 años. El primer milenio son 10 siglos. El primer Así, milenio, 10 siglos. Lo voy a explicar. ¿Qué pasa en el siglo 7? Refiere a lo que vive un ser humano a los 7 años. 8, okay. 9 años. ¿Qué pasa por, por ahí en promedio? De hecho, es aproximadamente del 7 al 10 dice que capítulo 6, la maldad de los hombres aumentó es la etapa del despertar de la conciencia bueno de la preconciencia es decir ya dejas de ser inocente y empiezas a darte cuenta como la adolescencia de... no la pubertad es de hecho es la pubertad porque qué pasa en esos siglos por qué vino el diluvio porque llegó la pubertad del mundo y dice que que los ángeles este o bueno dice que este es que eh, los, los ángeles hijos de Dios Toma, va, tomaron mujeres por, sí. de, porque las vieron hermosas. Despertó sexualmente la humanidad. De hecho, ahí, por eso se llama la maldad de los hombres, porque hubo perversión genética. Bueno, despertó la maldad en Los Ángeles. En los ángeles. Y los, los ángeles con, contaminan a la gente. Exactamente. También. Entonces, el ser humano que empezó a ser, de hecho nacieron hasta gigantes uh -huh. por las perversiones sexuales ilícitas. Sí, con los ángeles. Con los ángeles. Sí, sí, sí. Y entonces este tanto fue la perversión que incluso este nació este el homosexualismo en, en esas en ese en esos siglos 8 9 que si lo empatamos con la vida de un ser humano a los 8 9 10 años la pubertad el el despertar de de vamos a decir el querer madurar los órganos sexuales la, el comienzo de la explosión hormonal. ¿Qué dice en el capítulo 6? Dice que hubo una explosión demográfica. Dice, cuando los hombres empezaron a, a poblar la tierra, dice, viendo los hijos de Dios, que en las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres hubo un despertar sexual. Ok, vamos a, a poner pausa ahí. Sí. Te digo, yo yo, estoy en te, yo entiendo eso lo que te decía. Lo hemos platicado, lo estudiamos, lo enseñamos, lo compartimos. Pero en esta parte vamos a hacer polémica. Okay. ok. Antes del diluvio, obviamente está en la historia, está en la historia bíblica en donde un donde dice que los ángeles vieron a las mujeres hermosas y los cuales dice que juraron por maldición tomarlas, ¿sí? Okay. Entonces, me parece lógico que en ese tiempo donde hay otros libros que ahorita te voy a decir cuáles libros, <laughs> sí. este, te dan un poquito más de luz en, esa, en esas historias. Pero dice, o, o, los otros libros, ahorita te, te lo digo fuera de, de las cámaras, dice que ellos, los ángeles, le enseñaron eh, el tema de las armas, el tema del maquillaje, el tema de, 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 las, de la brujería, porque ellos saben el tema del, del ocultismo ¿no? y de lo, de lo sobrenatural. Entonces, bueno, a lo mejor sabes qué libro. Pero este nos da mucha luz en eso. Ahora, en este tiempo, donde Dios decide eliminar a, o separar, para no decir tan gacho, sí. decide separar, arrasa o limpia la tierra, como se dice, sí. y queda flotando ese tema de la, de la preferencia sexual o de la homosexualidad. Sí. Digo, siempre ha existido todo eso. Cuando. Se limpia la tierra, viene el diluvio, solamente queda Noé, queda la esposa, quedan los hijos con las esposas. En dónde, a lo mejor yo ya sé la respuesta, ¿en dónde vuelve a encontrar este sentimiento o este gen contaminado, como veíamos la vez pasada, en la vida de, de la raza humana? Sí. Eh, en uno de los hijos de Noé, que, que se había contaminado antes de entrar al arca. ¿Cam? Cam lo vemos, había una perversión porque es el que mira la desnudez de su padre, ¿no? Y hay varias teorías de a qué se refiere la desnudez, no las vamos a tocar, pero entonces refiere justamente a eso, de hecho, por su nombre, que es una referencia a Caín, Cam. De hecho, nomás bajas el acento de la I de Caín y se forma la palabra Cam. Y si Caín significa en el hebreo hombre pervertido, Cam refiere a lo mismo, así como Caí faz Okay. así como acá como acá o sea que también la referencia en, en los en las variaciones de los nombres también podemos encontrar algunos patrones Tiene que ver con números hay una rama de la geo, geometría que se llama este geometría y la geometría estudia el valor numérico de las letras ya ya a lo mejor ya soy un poquito más profundo eso uh -huh. no pero seguimos hablando de números que cada letra, eh, dependiendo sobre todas las raíces, las lenguas, escrituras más antiguas, representan este, o tienen un valor, nada más las letras, hace un valor numérico. Sí, pues sí. a través de eso llegamos a más, a conocimiento más profundo. Entonces, Cam, a, en la sexta generación de sus hijos, vuelven a salir los gigantes. Mm -hmm. ¿Pero qué te parece? Vamos a hacer eso para no salirnos tanto sí, del... Sí, está bien. Lo voy a explicar un poquito más rápido. Este, cada día de la creación empata con lo que tú y yo vivimos cada década. Siete mil, siete días, siete décadas es las que vivimos tú y yo. Okay. Día dos, separa las aguas de las aguas. La adolescencia de los 10 a los veinte. ¿Qué decías? Los líquidos. Los líquidos, una explosión hormonal. Okay. Día tres, planta semillas de los 20 a los 30 Ya están los órganos sexuales maduros, ya puedes engendrar. Bueno, las semillas. Hemos pervertido las leyes y nos embarazamos antes de los 20 años. Y si la chavita se embarazó a los 15, ¿tú crees que va a crecer alta como su mamá? Perdió su desarrollo y sus nutrientes y vitaminas, proteínas, se las va a dar el producto. Y... Pero es que eso es importante saber, porque la gente solamente dice, nah, pues si lo aceptaron, pues está bien. Pero el tema del desarrollo, por eso la gente ignora el hecho de por qué un padre tiene que cuidar a una hija. O un padre tiene que cuidar a un hijo. El hecho de que un hijo, un padre, sea responsable del desarrollo de su hijo es cuidarlo y educarlo sexualmente para que se pueda desarrollar y pueda engendrar a alguien sano. Es decir, a través de los números vemos que Dios estableció etapas de desarrollo para vida. Que todo se dé saludablemente, para, porque ¿qué pasa? Sí, se embarazó a los 15, pero ¿qué crees que a los 8 meses la chavita ya no aguanta y ya se le anda saliendo el producto? Sí. ¿Qué crees que este, eh, además dejó, dejó de crecer su desarrollo psicológico de la chavita, del papá? De, eh, transgredimos. Entonces no hay salud, ya sea psicológica, emocional, espiritual. Y desde luego física no la hay. ¿Por qué? Por eso los números, es lo que estamos viendo, son tan importantes que nos hablan del orden que Dios estableció. Cuarto día, Génesis 1.14. Dios hace el sol a una de las estrellas. Del día del año 30 a los 40. Como, eh, me encanta este día porque voy a explicar el patrón. Vemos que ah, en la Biblia grandes personajes a los 30 años comenzaron su etapa para brillar. Su ministerio. Jesús, a los 30 años comenzó su ministerio. El Rey David a los 30 años comenzó a reinar sobre las doce tribus de Israel. José, el soñador, a los 30 años, es llamado por Faraón y le dice: Este, tú vas a ser gobernador de todo Egipto. Uh -huh. eh, la ley para los levitas era que a los 30 años comenzarían de verdad su ministerio. ¿Por qué? Porque si, si lo estudiamos hoy desde las ciencias. A los 30 se alcanza una madurez psicológica, emocional, física, a veces capital, por donde le veas, ya viviste, ya tienes experiencia y además estás en la parte más fuerte de tu historia humana. Porque de los 40 pues ya uno empieza, vamos a decir, a envejecer, ¿no? Al menos físicamente, pero mira, de aquí uno se vuelve... Y eso lo ves en el quinto, sexto día que en realidad lo que se despierta, o sea, para cada etapa Dios estableció algo perfecto. Sí, sí, sí. Y esto es lo emocionante que cuando entendemos esto decía, dependiendo tu edad encontrarías lo que deberías de estar haciendo y eso te traería felicidad. Pero qué pasa muchas veces ahorita que dices este jugando, ¿no? Dices qué pasó que muchos ya se sentí ofendido. <laughs> y quizá ocho en la casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces vemos a personas de 50 años comportándose como adolescentes. No, no están dentro de la etapa que les corresponde. Se prolongaron una etapa de desarrollo pasada hasta la infancia. Abuelitos siendo bien berrinchudos, ¿no? tercos. tercos, necios, etcétera, etcétera. Porque se quedaron en etapas de desarrollo anteriores. Lo que llamaríamos psicológicamente, y todos lo tenemos incluyéndome, retrasos mentales. Aunque cuando suena, suena esta palabra nos, nos imaginamos a alguien sacando la lengua y haciendo viscos, ¿no? No, todos tenemos estos. Este. Sí, esas es como lagunas, ¿no? Sí. ¿O qué son? Eh, mira, sucede que en alguna etapa de la historia, de nuestra historia, sobre todo en la infancia y la adolescencia, hubo momentos difíciles que nos atraparon. Y que nos quedamos con ese recuerdo, no sé, papá falleció a esa edad. Como la memoria selectiva, que tú seleccionas sí. si es bueno o, o te quedas en un trauma o, o, lo, o lo borras para poder vivir bien. Así es, como muchas personas que están en los psiquiátricos, que, que tuvieron su primer decepción amorosa a los 15, 16. Todos hemos sufrido una decepción amorosa y sabemos no, que es algo muy doloroso. Bueno, casi todo, ¿verdad? Este, pues hizo las cosas así. Claro, a Y eh, te atrapa, esos momentos son difíciles y dejas de poner atención en la universidad, te estás pensando, pero ¿en qué la regué? Y entonces dejas de desarrollar porque traes algo aquí que no te permite crecer. Bueno, emocionalmente pasa más. Hablamos de la parte psicológica, pero emocionalmente todos traemos retrasos emocionales. Y por eso somos berrinchudos, chantajistas, tóxicos, es la palabra que hoy día, ¿no? Entonces quiere decir que el tema de la madurez tiene que ver con atender esos sentimientos o esos recuerdos y, y calmarlos en alguna época de nuestra vida. Sí, la mayoría de las personas que van a los psicólogos es justamente por eso, porque quedaron atrapados en recuerdos, este incluso de décadas. Todo me atrevo a decir. Toda persona con una adicción a sustancias, este, eh, alcohol o, o drogas, trae una herida en el alma, una herida emocional que eh, utilizan como una medicina las sustancias para olvidar que hace 20 años, algo, es, eh, algo duro que me marcó, entonces se quedaron atrapados 20 años atrás. No estamos en las etapas sanas de desarrollo, es decir, los números, como venimos viendo, uh -huh. nos dicen qué es lo que debemos de hacer para vida, para sí. tener una mayor salud. No estaría yo perdiendo mi tiempo eh, con 20 años de adicción, gastando tanto dinero, habiendo perdido a mi familia, a mis hijos, si conociese esto que, que, claro. esto que estamos hablando, ¿no? Si hubiera desarrollado, si hubiera pasado al siguiente escalón. Entonces nos quedamos en el, en el cuarto día, deseamos la etapa para brillar, ya lo explicamos. Quinto día, los monstruos marinos, eh, eh, los que gobiernan los mares, es decir, de los 40 a los 50, se puede, se tiene la capacidad para un negocio, para liderear por lo menos a tu familia, por lo menos tu cabeza, tomar sí, sí. decisiones. Sí, es otro tipo de, de, de la edad en donde se supone que la gente de 40 a los 50. El equilibrio mental o la salud mental debería estar más estable. Sí. Si nos vamos a una analogía, ahí, espero eh, explicarme. Cielos, tierra y mar. Cielos, tierra y mar, ok. Que refiere a cielos al espíritu, uh -huh. tierra al cuerpo físico y mar a el alma. Cuando estudias psicología te ponen el mar siempre como el alma y un iceberg que representa la conciencia y la inconsciencia y... Y todos estos términos, pero entonces el mar refiere, dicen que, que no conocemos más que el 2% de, del mar, de los océanos del mundo. Lo mismo decimos los psicólogos, que no entendemos la conducta, la, la condición neuronal ni el pensamiento. Nos, dice la Biblia: el corazón es engañoso. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, este, eh, cielos, espíritu, mar, eh, alma y tierra es cuerpo. Ok. Uh, ¿y por qué lo digo así? Porque en el quinto día habla de los mares, hace vida en los mares y dice que crea a todos los peces y dice a los monstruos marinos, que son los que gobiernan los mares. ¿Que son de los cincuenta? De los cuarenta. De los 40 a los cincuenta. 50. 50. ¿Qué refiere a esta parte del alma? Tú justo lo decías, se alcanza una, un desarrollo de conciencia, ya nadie te marea, si pones un negocio en esta edad seguramente va a dar buenos resultados. Y eso también, o sea, tiene que ver con, con los patrones del número. Así es. Pero también con los resultados o con las estadísticas de que una persona que emprende un negocio a esta edad es exitoso. Claro, porque ya sabe lo que hace. Cuando somos 18, 20 años, tantos hemos puesto un negocio y pues vamos aprendiendo. No, no aprendemos a reinvertir, no aprendemos a ahorrar. Tantas cosas, ¿no? A innovar, a darle lo mejor de. No, pues somos chamacos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero ya a los 40 a los 50. Ya aprendiste porque aprendiste. Exacto. Sexto día, hace al hombre de los 50 a los 60. La mayor etapa de conciencia, séptimo día, descansa. Aquí en México, ¿no? Este, las, las instituciones de seguro social. O la Organización Mundial de la Salud en el Mundo, que a los 60 años el trabajador se iba a descansar, es decir, ya trabajó, ya pasaron seis décadas, viene su día, su de década de descanso. Hasta en eso. Sí, que no se malentienda, si no es un tiempo donde ya cosechó sí. y tiene que estar viviendo de esa cosecha. Es lo, es lo sano. Trabaja seis días, el séptimo es de descanso. ¿O a poco alguien está en contra de eso? Alguien dice, no, yo quiero trabajar los siete días. Desde Dios mismo, ¿no? Él, él puso el ejemplo. En seis días hizo todas las cosas y el séptimo descanso. Uno de los mandamientos así dice, es el cuarto mandamiento. Seis días trabajarás y yo te aconsejo. El séptimo es de descanso. No seas encajoso ¿no? Dale a tu cuerpo también es parte de lo saludable. Entonces, aquí mismo en las décadas, aquí mismo en, la, en Génesis 1 nos revela, ¿no? Lo que hoy día vivimos. Decía tres ejemplos. Este fue uno. Nos alargamos un poco. Eh, Isaías tiene 66 capítulos. Y cada capítulo de Isaías empata con cada libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Isaías 66 capítulos. Te vas a Génesis 1 y comienza. Críe hijos y los engrandecí. Oíd cielos y tú tierna. Y Génesis 1 empieza En el principio crió Dios los cielos y la tierra nos está revelando este Isaías 1, Génesis, y cada capítulo conforme vas avanzando empata con cada libro de la Biblia cómo verlo que por ejemplo el capítulo 40 de Isaías dice la redención de Israel, un Salvador, pero que refiere a Mateo, el nacimiento de Jesús. Pero te vas a los capítulos anteriores y la cosa está fea. Dice Judas hecho cautivo. Este la, las cosas están feas porque en los últimos libros del Antiguo Testamento 37, 38, 39, este eso estaba pasando en Israel. Había cosas esclavitud. Y entonces el capítulo 40, 41, 42 ya nos empieza a revelar que un príncipe vino. Entonces nos vamos dando cuenta que Isaías nos cuenta toda la historia humana, porque la Biblia nos cuenta toda la historia humana. El último capítulo de Isaías 66 incluso nos habla un tantito de la Segunda Guerra Mundial y del Apocalipsis. Nada más ver los títulos. Me voy a buscar si me lo permite. Sí, Y te invitaría a que leas los... Nada más ver los títulos de los últimos capítulos. Mira, el, el capítulo de Isaías, el último 66, tiene como título... Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sion. Los juicios. Suena Apocalipsis al juicio sí, apocalipsis. de Dios. El 65. Castigo de los rebeldes. Suena Apocalíptico. El 63. Porque el 64 no tiene aquí. Dice: El día de la venganza de Jehová. Señor. Este, eh, Esta Biblia no lo tiene. Ok, 60 dice la futura gloria del cielo, pero hay otro que dice la, la nueva Jerusalén. Uh -huh. En los últimos capítulos, y te digo, te vas al capítulo 40, 41, incluso el capítulo 43, versículo 3, dice, este, habla de Juan el Bautista y viene la profecía para decir, vos que claman el desierto, y te vas al libro 43, en el capítulo 3 también, porque 43, tres de Isaías, dice vos que claman en el desierto y te vas al libro 43 y empieza justamente a decir, así como dijo el profeta, vos que claman en el desierto... es de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y así. Entonces Isaías nos vuelve a revelar en 66 libros, que, que son los, perdón, capítulos que refieren a los 66 libros de la Biblia, nuevamente toda en la historia humana. Uh -huh. A través de, lo voy a decir así, de seis a... Iba a decir décadas, pero no aquí serían este décimos, seis décimos cada diez, este, que lo empatábamos con la vida humana. Porque si estudiamos los primeros diez capítulos de Isaías, ¿qué crees que también empata con la infancia? Mm -hmm. <laughs> con la infancia de la humanidad, con la infancia tuya y mía. Okay. Ahorita nada más estamos, o todos lo estamos empatando a esto, ¿no? A, a lo que tú y yo vivimos, pero en realidad esto va más allá. Porque los números, cada uno de los números en la Biblia, nos hablan de lo que pasa en tu vida, en la mía. Eh, quiero mencionar un, 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 un sí. número que a mí me encanta, el número 4 ¿Por qué? Porque acabamos de pasar una pandemia. Uh -huh. O también llama, la llamamos cuarentena, ¿no? La cuarentena. Sí, la cuarentena, famosa cuarentena. ¿Y a qué refiere una cuarentena? A descanso, separación, a cuarenta. Ah, y el 40 eh, refiere a descanso, a separación. La Biblia está llena de cuarentenas, toda. Que el libro de Números sea el libro el número 4, el Génesis 6, Levítico, Números, no es casualidad. Ahorita hablamos de eso. Okay. Porque la Biblia nos habla de muchas cuarentenas. La primera de ellas, o una de las primeras, es que 40 días viene un diluvio. Ok. No es casualidad que hayan sido 40 días. Por eso ahorita que vino el Covid decíamos cuarentena, porque las cuarentenas son para limpiarse. Si si tú que me escuchas eh, un servidor nos enfermamos de Covid qué decían eh, se vaya a cuarentena, que se vaya a limpiar, que se separe. Eso es lo que pasa en el diluvio. Trae, Dios trae agua para limpiar los sí. genes. Porque se fue uno a cuarentena para limpiar los, los genes. El virus que estaba mal en mí se separa, se aísla se mueren. y se mueren los genes que no pertenecen a ese gen. ¿Por qué? Eh, para eso vino la cuarentena de nueva 40 años en el desierto los israelitas, ¿no? ¿Por qué no pasaron nada más 5, 10, 15 o por qué no 41 años? ¿Por qué tienen que ser 40? Porque también hay limpia al pueblo, ¿no? limpia al pueblo de que los limpió de que llevaban 400 años en en realidad son 430, sobran 30 y ahorita explico por qué en Egipto y les limpia de sus pensamientos, de sus costumbres que habían tomado de los pueblos egipcios, adoraban a dioses egipcios, las mujeres se pintaban como las egipcias, las mujeres israelitas vestían como las egipcias, hablaban todo como las obviamente también los hombres, cómo verlo pues en todo el libro de Éxodo que nos cuenta esta travesía el cual tiene 40 capítulos, mm. ¿no crees que es cansado? No. Nos bueno. cuenta cómo esa generación era rebelde, le dicen a Aarón, "Haznos un becerro", porque habían aprendido a adorar a dioses ajenos. Y cómo le dicen, "Oye, este, allá estábamos mejor porque allá sí comíamos carnitas y bien nos sacaste al desierto y... para limpieza." Mm. Pero además la, este, la cuarentena, además de limpiarnos, forma algo nuevo. No sé si recuerdas, y Ra, te hago la pregunta. Tienes dos hijas. ¿Recuerdas? Tú, tú no los tuviste en tu vientre, a tus hijas fue tú Dirás, <risa> <risa> Pero recuerdas cuántas semanas de gestación estuvieron ellas en el vientre de su mamá. Sí, cuarenta. Una se pasó, creo que una semana. <laughs> ya estaba cociendo. Estaba cocinando <laughs> 40 semanas son las naturales. Sí, ya te dicen de la 30 a la 41 es como que lo anormal para que un bebé nazca. Sí. Pero en la exacta es 40. O 36, que son nueve meses, de los 36 a los 40 en promedio. Algo así, sí, sí, sí. Y esto empata con la Biblia. Bueno, decíamos que es la para la formación de un producto, del nacimiento de algo nuevo. ¿Por qué vino el diluvio con Noé? Porque se requería un mundo nuevo. Baja Noé del arca y así como tú el día que nació tu hija viste algo nuevo, bello, hermoso, fue lo mismo que vio Noé. Digo, no vio un bebé cuando vio un mundo, wow, bello, limpio, hermoso, sí. así como tú. La, te, te aseguro que tuvo la misma emoción que el día que tú tuviste a tu primera hija en tus años. Sí, sí, es que sí. Wow, qué, qué bello qué es. Así Noé. Así cada una de estas cuarentenas, ¿qué pasa con los israelitas? Decíamos, después de 40 años de sufrir, porque ¿a poco no se sufre? Bueno, somos hombres, y sí, pero la, vemos a nuestras mujeres, ¿no? Son, ¿Son fáciles esas 40 semanas de gestación? ¿no? no. Conforme te acercas al final, cada vez más difícil, Complicado. ¿no? Así los israelitas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de los 40 años, una tierra prometida. No. Obtienen su regalo, su beneficio, empiezan a plantar viñas, se casan, una bendición. Para eso son las cuarentenas. Bueno, hay decenas de cuarentenas. Ah, no es, no es casualidad que Moisés ayune 40 días para entonces recibir las tablas. Me atrevo a decir que si no se hubiese limpiado esos 40 días, no hubiera recibido las tablas, no hubiera visto aunque sea de espaldas a Dios, no hubiese estado. Este, presentable para comunicarse con Dios si hubiese muerto. A mí, cuando Jesús no, eh, hay un cierto ayuno. 40 días, Mateo 4, o oh, lo ves en Lucas 4, casualidad, 4, Mateo 4, Mateo es el libro 40, pero vamos a llegar ahí ahorita. Antes de que Jesús, Jesús venga, pasan 400 años de silencio, que es la hoja en blanco, representa, decimos, que divide el Antiguo del Nuevo Testamento, hay un ojo en blanco. Y son 400 años de silencio. Es una cuarentena, 40 décadas. 400 años de silencio. Hace rato decía que los eh, israelitas pasan 430 años en Egipto, sobran 30, porque para que apareciera Moisés. 430 años. Y aquí, para que apareciera Jesús, hay 40, este, 400 años de silencio. Más tres, para la vida de Moisés, 430 para que aparezca un libertador, igual que en, que en el Éxodo. 430 para que Moisés diga: Deja ir a mi pueblo. Entonces pasan 400 años de silencio. Mateo, decíamos hace rato que hay 36 o 40 semanas de gestación. La Biblia tiene 36 siglos de historia desde Adán hasta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es decir, representa un embarazo. El Antiguo Testamento Israel representa un embarazo. 36 siglos. O podemos decir 39 libros para que Mateo es el libro número 40 y comienza el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesús. El nacimiento de un producto nuevo, porque ya se cumplió el tiempo, los números de la vida. Quiero leer lo que dice Génesis 18.10. Está el ángel de Jehová con Abraham y dice, volveré a ti según el tiempo de la vida y tendrás un hijo que se llamará Isaac. Que es la profecía para Jesús. Volveré a ti 40 siglos desde Adán hasta la historia humana y nacerá el que hace reír, nacerá Jesús. <laughs> qué qué es sí, Jesús Son números. ¿Cuál es el tiempo de la vida? Ya lo explicamos. 40. Wow. También podríamos decirlo que todas las personas tienen un tiempo marcado. Eh, así como lo tienen un tiempo marcado para nacer, tenemos un tiempo marcado para morir, tenemos un tiempo marcado para hacer nuestro pacto con la persona que nos hemos de casar, tenemos un tiempo marcado para tener éxito o para empezar nuestro ministerio. Eso, eso quiero entender: que como todo está marcado por tiempos, todos los ciclos en nuestra vida en Dios tienen que cumplirse a través de la edad. Esto es delicioso, más profundo de lo que lo acabas de explicar. Digo, este es perfecto como lo, lo explicas. Lo padre es que lo puedo explicar yo este desde la Biblia con Números cómo efectivamente Dios estableció ese orden uh -huh. para incluso para el día que vamos a morir. De entrada Dios estableció un orden y dice a los 70 años. Ah, Seguramente si lo analizas y hiciéramos una estadística de las personas que murieron del COVID, la mayoría se fue entre los 60 y los 70 años, uh -huh. incluyendo a mi padre, incluyendo a mi tío, que era mi pastor, y muchos otros. Digo, hubo, hubo un amigo, falleció a los 40 años, mi mejor amigo de COVID, y podemos de todas las edades hubo. Pero, ¿qué crees que distingo? Que como hemos transgredido a las leyes es como si yo diario, a, a mi edad ahorita, un muchachito de 20 años, diario en lugar de darle proteína y bien, diario, nada más va a existir en su alimentación carnitas y refresco. Estoy acelerando el día de su muerte y aunque a lo mejor Dios estableció que ese muchacho vaya así ah. este, a los 65 años, este pero está transgrediendo alguna ley de Dios que es una buena alimentación, porque la Biblia también ha, habla de leyes alimentarias. Y entonces, al transgredir, solito está recortando su periodo de vida cuando Dios estableció tiempos y edades. Claro. <laughs> hace, hace a un lado su café y rap por el azúcar, ¿no? Pero, sí, sí. No, eh, me estoy yendo al extremo. ¿no? Porque, ¿qué crees que distingo que, por ejemplo, un asesino, la Biblia marca leyes, dice al que hierro mata, hierro muere, dice, y no derramarás la sangre de tu hermano, porque tu sangre será derramada, con la vara que mide serán medido. Entonces, por ejemplo, un asesino obviamente está cortando sus días. Solito. O sea, sí. todos ya tenemos una línea de tiempo marcada, que es la línea de vida marcada. Okay. Digamos que una persona tiene el el plan de Dios sea morir a los 90 años. Pero es una persona que carnita, chesco no toda su vida. Ahí, los 80 años, aunque Dios ya le haya marcado, se va a reducir. 80, dijiste. Ahora, si es un delincuente, alguien, una persona que atenta contra, o ha atentado contra la vida de alguien, reduce su tiempo de vida. Así es. Ya, bájalo a 65, ¿no? Porque ahí sí se pasa bueno, si bien civiles. <laughs> sí, sí. Sí, pero. Bien, o sea, eso, eso es muy interesante. Sí. Digo, lo estamos entendiendo, pero está padre poderlo decir, ¿no? Si Dios te dijo que ibas a morir o tenías marcado morir a los 80 años, pues romper las leyes de Dios como el pecado, ¿no? Sí, el, te va a hacer reducir tu tiempo Dice ahorita. que el pecado es muerte. Entonces, y, y sumas este pecado más este otro. Ahorita ponías dos ejemplos, ¿no? Este, que era asesino y que comía mal. Pero a lo mejor sumó tantos otros pecados. Por ejemplo, dice el mandamiento, este, dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Ah, pero uh, súmale que no honró a su padre y a su madre. Entonces, otra, menos 20 años, man. entonces en lugar de 90 se fue a los 38. Más lo que haya hablado con su boca, dice la ley que la, el poder de la vida y la muerte está en su, en su boca. ¿Esto parece fantasioso? Pero en realidad, ya que lo estamos editando. Sí, está padre así filosofar la escritura. <laughs> sí, es... delicioso, ¿no? Sí. Me gusta decirlo. ¿no? Porque en realidad así sucede. Este, no sé, alguien salió en las noticias el día de ayer que lo asesinaron y tenía 22 años, vivía acelerado. Consumía drogas, este, tuvo dos hijos con diferentes mujeres. Y todo lo que le tocaba vivir en varias décadas, lo vivió en días. No durmió, consumió este cristal y no dormía más que un día a la semana. Y eh, vivió acelerado en todos sus, sus 90 años o tantos, 70, años. redujo a 22. Así de fácil es sencillo. Dios estableció un orden, pero nosotros hemos transgredido esas bueno. leyes. Fa, sí. sí, es que es increíble mirarlo desde de este punto de vista, donde le dejamos de echar la culpa a Dios por todo lo que pasa. Si tú no te cuidaste, ¿cuál es la culpa de Dios, no? Así es. Mira, sí, me gusta decirlo esto así. A ver, tú dime un número del 1 al 40. El 8. Ok. De hecho, ya hablamos del 8 hace rato, pero vamos a ver. O dime otro, porque ya hablamos del 8. No, del 8. Ok. ¿Sabes por qué? Sí. Mira. Mi cumpleaños, yo nací en el año 80. Ah, sí. Es del día 8, ¿ok? Ok. Todo mi RFC tiene que ver con el 8. Entonces, yo sé que no es un tema de cábala ni de buena suerte, pero yo sé que ese 8 trae cosas interesantes en, en lo que yo, en lo que yo vivo muy a menudo, que son siempre cosas nuevas. Pero bueno, yo por eso digo el 8. Vamos a hablar del 8. El 8... El ocho refiere a nuevo comienzo. ¿Cuántas personas entraron al arca de Noé? Ocho. Ocho. Porque fue el comienzo nuevamente de la humanidad. Baja a Noé y Dios le dice: Tú y tus hijos poblen la tierra. De ustedes surge un nuevo comienzo. Porque cuántos días tiene la semana siete. Y el octavo, un sí, nuevo no sé. comienzo. ¿Cuántas notas musicales existen? siete naturales, ah, bueno, ya la, sí. por eso se llama octava. Recomienza nuevamente otra octava, otra vez el do. Dormi fa sol así siete y de do a do decimos es una es un ocho es una octava. Recomienza otra vez este una ah uh, se me fue no una este como en los pianos sí eh, las octavas. Ok, sí octavas comienzan otra vez. Eh, eh, se me viene a la mente. Ruth es el número octavo de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, ese Ruth. Y si tú eh, estudiamos tantito, así como lo estamos haciendo, los primeros siete libros de la Biblia estuvo difícil. La Creación, Éxodo, este pasan el desierto, un, un, Dios toma un pueblo, Levítico lo consagra, Números, este es profundo y habla de justamente del, de, um, del pueblo de Israel. Este doctoronomio, segunda ley, Josué, Dios utiliza un hombre para darles sus terrenos, pero hay pelea. Jueces, cada quien hacía lo que, lo que quería. Y con Ruth viene nuevamente el comienzo de algo nuevo. ¿De qué trata Ruth? Sí, de, del amor por vos. Del amor por vos y de ahí, para pronto venir, exactamente, para que naciera tres, cuatro, tres generaciones después, David. David se comienza nuevamente a, a, el reino de Israel, algo nuevo, hermoso, bello, Ruth. Y eso no lo ves en jueces, en jueces ves pura pelea. Cada quien hacía lo que quería, los reyes, este, bueno, los jueces, jueces. ¿no? Sansón, este, Otoniel, Débora, etcétera, Gedeón. Cada quien hacía lo que. Y Andrew se establece como que se va a comenzar nuevamente la historia de Israel de una forma más. Sí, como extraña. que todo lo turbio que estuvo en, en el tiempo o en los libros anteriores, ahí como que cambia, ¿no? Solo es otro tipo de historia. Lo llevamos al siglo VIII, hace rato hablábamos, y comenzó algo nuevo en la historia, hombre. Así como a los ocho años en promedio de tu hijo, de ti, no sé qué edad tengas que me escuchas comenzó algo decíamos el despertar de la conciencia como el renacimiento de la o bueno nacimiento de la pubertad a los ocho a los cinco años todavía es inocente y ya empieza a cachar todo e imita pero lo hace más por imitar no porque se tomen decisiones exactas. y a los siete obviamente decíamos el siete no es casualidad hay un brinco y a los ocho ya el chavito ya empieza a saber lo que hace. A los ocho, nuevo comienzo. Una nueva semana. Ya vivió una semana de años y viene un nuevo comienzo. Ocho. Eso, eso representa al ocho, ¿no? Nuevo comienzo. Y ahorita de verdad no, no se me ocurren otras cosas, pero. Toda... Sí, pero debe haber algo, algo más. Demasiado, demasiado. No acabaríamos. Nuevo comienzo. Cada que veas un ocho, si de repente dice, no sé, es un ejemplo. No, que David tomó a ocho. Ah, representa. Nuevo comienzo. Ah, no, son... oh, pues que Jesús y lo siguieron ocho. Y soy, de, llevo... y soy del mes ocho. Imagínate, del año ochenta y del mes ocho. O sea, todo... ¿Qué podría decir? Porque nada es casualidad. ¿Sí? Que a la vida de tus padres, de tu familia an antecesora, Dios les trajo un nuevo comienzo. Y tú fuiste el fruto, la representación de ese nuevo comienzo económico a lo mejor del rompimiento de generaciones pasadas, nuevo comienzo, ¿ya, ya lo viste? Sí, sí, ¿No? sí. Todo lo que se traía, a lo mejor el, bis, el tatarabuelito con la tatarabuelita en el siglo XVIII hacía brujería, por así decir, cayó al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo, cuatro generaciones, y ya tu papá ya no le tocó y ya contigo es en el comienzo de... Se hicieron cristianos tus padres y ya te tocó a ti. Porque sí. Surgió algo. Creo que el asunto de que conocer a Jesús fue por mí, porque yo estaba eh, muy malillo de niño. ¡Guau! Nuevo comienzo. Aplaudo, ¿no? Este, sí. Porque así es esto, así funciona. Es más, yo lo he cachado en mi propia vida y en la vida de los pacientes cuando los atiendo. Me dicen, ¿qué crees? Ya llevo seis años, mi mujer me dejó y con toda seguridad les digo... Un año más, viene descanso y va, regresa. Tengo un primo, no sé si vea este video. Y eh, semanas anteriores estuvo ahí conmigo, se quedaba a dormir. Y, y, y él me empezó a contar y me dice, ¿qué crees? Seis años este, me separé de mi mujer y, en el, y, y, y acaba de regresar. ¿Cuánto? No, pues ya siete años. Y le empecé a hablar de esto y empezó a llorar. Dijo, es que no es casualidad. Y se guardara para mí durante siete años. Yo me volví drogadicto y hice esto, lo otro, lo otro. Y ella solita regresó cuando yo no lo merecía. Ah, porque dice la palabra, no estaré enojado contigo para siempre para que no mueras. Dios estableció tiempos. Los para tiempos que... de Dios son perfectos. ¿Por qué pasan 70 años los hijos de Judá, los judíos, en Babilonia? Y lo había profetizado 150 años atrás. Este, de que el pueblo de Judá fuese llevado en los días de Daniel, había sido profetizado en Jeremías que 70 años de cautividad habría. Y Daniel lo descubrió: ¿por qué siete? P volvemos a lo mismo, porque habían fal fallado, pecado, y además Dios les dice: Es que es el número de años que ustedes me deben por no haber dejado descansar la tierra. Así que, parafraseadamente sí, sí. les estoy cobrando lo que me deben. Sí, Jeremías. Pues me sorprende, amigo, que en el tema de la numerología bíblica, los números en la Biblia, que ese tema o ese título así le vamos a poner los números en la Biblia, porque yo creo que dicen más cosas de las que nos podemos imaginar. Y yo creo que mucha gente va a empezar a ver qué día es hoy, qué día, porque nada es casualidad. Yo sé que nada es casualidad. Y, y por ejemplo, a ver otro número, el número 23. Ok. ¿Qué te parece antes de pasar el 23? Se me ocurrieron un par de cosas de lo que veníamos. A ver si. ¿Cuántos años le llevas a tu hermano en menos? 12. ¿Y al que sigue? Uno. Ok. Ahorita voy a tratar de, de amarrar y regresamos a esto. Este, Pero hablando del 7, distinguí un patrón... Este, En el año 2001 este, hubo un... Las Torres Gemelas caen y hubo a nivel mundial la economía, pum, que sí. fue el, el, las Torres Gemelas. Siete años después, 2008, de hecho, esto lo hablé alguna vez con tu hermano que es maestro en finanzas. economía, finanzas. Y, y yo le decía, porque yo trabajé en un banco y yo recuerdo que vendiendo a Forest, yo les enseñaba lo que había pasado en 2008, que había, creo fue en Grecia, si no mal recuerdo, este, y le había afectado a todo el mundo. Siete años después, y cuando yo estaba en el banco era por ahí del 2015. Y en el 2015 fue en Estados Unidos, las hipotecas y todo, no recuerdo, no sé cómo explicarlo bien. Sí, una devaluación también ahí, cada siete años. ¿Y qué crees? Yo le decía a tu hermano, de hecho fue que era en 2021, yo le decía, según mis cuentas en 2022, porque 2001, 2008, 2015, toca 2022, decía, va a haber un este, desplome, una depresión económica. Y en realidad si lo analizamos... De verdad que esto eh, ocurrió desde el año pasado y hoy día nos sigue arrastrando. Sí. Obviamente a, a raíz del COVID, ¿no? Este, pero todavía en 2001 la gente todavía tenía ahorritos, uh -huh. la gente todavía su negocito ahí como que iba, la gente todavía y en 2022 fue ya me acabé mis ahorros, ya mi negocio ya lo tuve que cerrar. Sí, sí, este, sí. mis deudas me están comiendo mi, mi historial crediticio, ya no pude pagarlo, ya y comenzamos, recomenzamos sin dinero este año 2023. Ahora te estás diciendo del año 23, dijiste. 23. Y fíjate, ahora, perdón que te interrumpa, también me acuerdo, bueno, también haciendo cuentas, en el 2008 yo me casé. Ok. ¿Qué pasa en 2015? Acuérdate. ¿2015? Hace una de tus hijas. No. 2000, 2011, 2013. Comenzaste una iglesia. 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, la iglesia. <laughs> Gloria a Dios. <laughs> sí, sí, sí. Nacimiento de algo nuevo. <laughs> sí, está padre. Interesante. Okay. Eso lo podemos ver en la historia de personajes bíblicos. Pero vamos a ver el 23. Eh, en muchos casos te tienes que sumar 2 más 3, sobre todo cuando hablamos de más dígitos. Eh, 2 más 3 nos da 5. Y el 5 refiere a juvenil, alegría. El pentateuco o lo que como cristianos, una de las denominaciones cristianismo protestante, somos pentecostales porque en el día 50 desciende el Espíritu Santo. Así que hay júbilo, alegría. A eso refiere el 5. Entonces 23 es, 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 prácticamente es un 5 porque la Biblia nos habla del 1 al 10. Ya los números compuestos, decía, además de dos este, cifras, dígitos, este, en la mayoría de los casos los tienes que sumar. Como hoy día, este año, dicen muchos este, profetas o estudiosos, 2023 tiene un 2, otro 2 y un 3, y suma 7, refiere que es di, año de descanso, para que en 2024 viene el nacimiento, porque es dos dos cuatro o sea, un 8, el nacimiento de algo nuevo. Se pinta, ¿no? Nuevo orden mundial, una nueva moneda este, mundial, este nuevo gobierno, nuevo gobierno, nuevo orden mundial, ¿no? Quizá este, bueno, pues ya cada quien lo cachará desde, hay tanto que decir, ¿sabes? Sí. Recuerdo, estamos viendo el mundo y, y todo nos está gritando lo que viene. Entonces, este, justamente el 23, bueno, sin el 2, 2023, es este júbilo, alegría, el veintitrés. E incluso lo te podría preguntar, ¿qué estabas haciendo a los 23 años? Y, y tú que me escuchas, ¿qué hacías? O si tienes 23, o si tienes 22 y dices, híjole, pues qué viene el próximo año, pues alegría. Jesus. Cada año tiene su propio afán, ¿no? Dice, eh, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Wow. dice cada quien cuente los días como como quiere dice la la otra porción dice si son días buenos si son días malos cada quien dice pero da a entender pero bienaventurado el que distingue el afán de cada día lo parafraseé no recuerdo la cita pero lo dice así parafraseado sí 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 es decir los números las edades los años no son casualidad este, decíamos, Génesis 1 nos cuenta, el día pasado fue el día 6, el, el milenio pasado. ¿Qué pasó en el día 6? A la mañana hacia los animales y a la tarde hacia el hombre. Génesis 1.26, día 6. ¿Qué refiere al milenio pasado? ¿Qué pasó en el milenio pasado? A la mañana, los primeros 500 años, animales, el oscurantismo, las guerras santas, la santa inquisición. ¿No? Un gobierno mundial que tenía controlado al mundo, ¿no? El, el, la institución este, universal. Sí. ¿Pero qué pasa a la tarde? Justo en el siglo XV se imprime la Biblia. Martín Lutero, Gutenberg, el Renacimiento. Gracias a la impresión de la Biblia surgen las artes, la música, la literatura, este, el, el teatro, la escultura. Todo conocimiento, sobre todo en Europa, porque en el día 6 surge el hombre, la conciencia. Hay un brinco muy alto hablando de conciencia entre los animales y los seres humanos. Claro, la conciencia. La conciencia. Entonces eso pasó en el milenio pasado. Fíjate qué interesante. Y ya no lo estaba profetizando Génesis 1. Es que es tan profundo que ahorita sí, no claro. podríamos, ¿no? Y me, me brinqué hasta este día. No, es porque tenemos el tiempo limitado, pero, si no nos seguimos Pero fíjate, entonces qué emocionante. Casualidad que el primer capítulo de la Biblia ya nos estaba descifrando que en los últimos siglos, que nosotros, que tú y que yo que estamos viviendo, que iba a surgir la tecnología, que iba a surgir el renacimiento. La luz, y con la luz me refiero al conocimiento, a, a, al despertar cognitivo, a las facultades. Que aunque el ADN desde Adán ha, ha tenido la misma capacidad que hoy en día tenemos, pero como son etapas de desarrollo, nosotros las últimas generaciones estamos ya más despiertos, llegamos a la edad del hombre. Si lo empatamos con el primer capítulo. Que dicho ya así contado así, pues no suena tan tan loco, tan loco. ¿no? Empata. Y, y bueno, ya vamos a ir aterrizando porque nos tenemos que ir. Eh, entonces, significaría que si ya estamos en, en Génesis, por ejemplo, y ya contamos eh, los milenios, ¿significa que somos casi el último milenio o de los últimos milenios? Estamos en el último milenio. Ah, oh, ¿por qué? A ver, me voy a ver a Génesis 2. Si estudiamos la historia humana, la cual empata con la arqueología, este, con la materia rama de historia, con todas estas este, que, que han investigado los sucesos de la antropología que, que incumben al ser humano, llevamos 60 siglos de historia. 6.000 años. La Biblia nos cuenta 40 siglos. Por eso, hace rato te decía, dime un número del 1 al 40. Y quería demostrar esto, ¿no? Porque el número que me dieras iba a decir qué pasó en ese siglo. Hace rato ya hablábamos del 8 por sí, ya no me metí tanto ahí, sino traté de darle la vuelta. Sí, sí, sí. Pero entonces si nos cuenta desde Adán hasta Jesús 40 siglos y de Jesús a nosotros 2000 años, 20 siglos más, 60 siglos. ¿Y qué crees que la humanidad piensa está en la condición de una persona de 60 años? 60 siglos? 60 años. Lo decía al principio, cada siglo representa cada año de lo que todo ser humano vive. ¿Cómo es un hombre de ser humano de 60 años? ¿Está cansado? La raza humana está cansada. Está enfermo o empieza a, a los achaques ya físicos. Eh, eh, la, eh, la raza humana está enferma, viene un pequeño virus y nos anda matando. Sí. Eh, a los 60 ya las medicinas son parte del, del pan de cada día, ¿no? Las drogas nacen prácticamente hace décadas. Este, que son las medicinas del alma o las medicinas del, de la humanidad. ¿Por qué, ¿Por qué toma este, la, la gente drogas? Porque les calma. Sí, que no solamente estamos hablando de, 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 de un tema de adicciones, sino de medicamentos. Sí. Al final del día las drogas o bueno el surgimiento de ellos es era eso una merenguería las droguerías no el Génesis 1.19 dice que lo la vez pasada que toda planta nos la dejó para equilibrio del sistema para alimento y alimento refiere a todo lo que le da un buen metabolismo al cuerpo biológico entonces las medicinas hoy día ya hay combinación no por la ciencia pero las medicinas más naturales, los últimos siglos, no hasta los mexicas, nuestros abuelitos, no utilizaban las plantas en su forma más sana para curarnos una herida, para quitarnos la calentura, etcétera, la temperatura. Y eh, siempre han sido para equilibrio del sistema y las empezaron a utilizar como sustancias, este, recreativas, no la marihuana, sí, o como la me medicina tradicional en la cuestión de la de las limpias y, y esas cosas no por creyendo eso no que al final del día eran medicinales no Entonces, que, pero el, a, para aclarar aclararlo no es un tema de promover ese tipo de cultura claro. tradicional sino de que del tema que estás hablando de hecho rápido los aterrizo para quien diga ah, no mira ya está diciendo sí, que sí. no toda medicina tiene que ser diagnosticada el, el consumo de sustancias recreativas siempre son excesos no, no se requiere fumarse un porro de marihuana para relajar tu. Y la mayoría de las personas ni siquiera que consumen, la mayoría no necesitan medicina. Se automedican y pues. Eh, y se autopagan. Voz. Exacto, entonces obviamente, pues no, no es la idea. Como alguien de 60 años. Ya tenemos buena conciencia como alguien de 60 años, el abuelito que ya tiene. Ya vivió, ya tuvo hijos, ya se casó, ya ya tomó, ya ya comió, ya, así está la humanidad. Ya se la sabe, ya no la mareas, ya tiene conocimiento de todo lo existente como alguien de sesenta años. Te vas al siglo X y la humanidad pensaba como un niño de diez años, al siglo XX como un muchacho de veinte años, al siglo treinta como alguien de treinta años, del treinta y tres al cuarenta surgen los griegos. Porque alguien de 33 a los 40, wow, ya empieza a, a... innovar, a crear. Eso. Y así, cada siglo de historia humana empata con cada año de lo que tú y yo deberíamos estar viviendo. Cada década de Génesis 1, perdón, día, empata con cada década de vida humana. Fíjense qué interesante. Uh -huh. Ahí hay vida. Ahí está el cuándo es la mejor etapa para tener hijos, cuándo la mejor etapa para casarse, cuándo la mejor etapa para emprender un negocio, cuándo la mejor etapa para lo que se te ocurra. Hay tiempo para para nacer y tiempo para morir, tiempo para esto y tiempo para lo otro. Todo está establecido, dice la Biblia. Los tiempos de Dios son perfectos. Lamentablemente no hemos sabido reconocer estos tiempos. Pero bueno. Yo me... Hacías la pregunta, entonces, este, ya se nos acabó el tiempo de vida humana. Este, sí, Génesis dos dice, dice, leo, Y acabó Dios en el séptimo día a la obra que hizo. ¿Qué día acabó el séptimo? Alguien me dijera, oye, si ya llevamos seis milenios y acabamos de comenzar el séptimo, ¿por qué no ha venido Dios hace 23 años? En promedio, porque hay un desfase, no se sabe si Jesús nació. Tres años antes de lo que llamamos antes de Cristo, o dos o cuatro. El día cero. Ajá. No se sabe que, eh, que nació el día cero. De hecho, no cuadra. Por eso incluso Herodes, que no sabía, mandó a matar a los niños menores de dos años. O por si sí, o por sí, si no. a lo mejor tiene un año, a lo mejor acaba de nacer, o a lo mejor tiene dos, mátenme. Entonces hay un pequeño desfase. Pero bueno, en promedio, hace 23 años se cumplieron seis mil años de historia. ¿Cómo verlo y saberlo? Agarra tu Biblia y dice. Eh, Génesis capítulo 5, que Adán vivió 930 años. Ah, pero si no me recuerdo a los 130 años, nació Seth, y Seth vivió, este, no recuerdo cuántos años, y tú, y vas haciendo una suma y llegas hasta Noé, y te das cuenta que, que pasaron mil años y sigues haciendo suma. Y llevamos seis mil años, seis días, y ya comenzó el séptimo día. Pero entonces, ¿por qué no ha venido el Señor? El séptimo día terminó su obra, no el día 6, muy a la mañana. Sabemos que ese día descansó, pero yo me quiero imaginar que ya había este comenzado el día y a lo mejor todavía estaba oscuro. Uh -huh. Y a lo mejor ya no creó, es más, ya no creó nada. La Biblia ya no dice que creó nada, pero terminó su obra. A lo mejor ya nomás dijo, ah, pues mira, acomodo este aquí o le limpio por aquí, le doy su sí, los toquecitos ya finales. Terminó y es lo que está pasando hoy en el mundo. Ya se está terminando su obra. Y sí. él viene pronto. Así es, y lo esperamos. Así esperamos no su es, venir. No es un tema de temor, porque mucha gente que no entiende qué pasa o qué va a pasar, pues sí le da, De hecho, va a pasar lo mejor. Sí. En el descanso. Sí, claro. Pero yo pregunto, pregunto esto porque sí causa muchas incertidumbres. Por ejemplo, hace rato te, te platicaba de lo que yo estoy compartiendo en estos tiempos. Eh y eso yo decía y le enseñaba a la gente: el mensaje de Jesús es el reino de Dios, el reino de los cielos, es el, el mensaje. Y dice que, que el tiempo, que él, él regresa cuando el mensaje del reino se haya predicado por todo el mundo. Así. No es una época, no es una etapa, no es un presidente lo que genera el fin del mundo o el fin de los tiempos bíblicos, vaya, porque digo, aún viniendo Cristo sigue el tiempo bíblico el anticristo, la persecución y todo ese rollo. No es como traer paz a la gente decir, "Ah, ya va a venir Cristo, ya se van a desaparecer", sino saber en qué tiempo, porque si estamos en el séptimo, pero el séptimo tiene muchas horas. Sí, ¿no? Entonces, yo explico eso porque a mí me gustaría ser esa generación en donde, donde yo podamos decir, ¿no? Yo quisiera ser esa generación que se va con Cristo. <laughs> Pero ¿cuántas generaciones han pensado lo mismo, han dicho lo mismo? Entonces, si dices, hace 23 años, bueno, pues yo creo que en este tiempo tiene que ser eh, una iglesia lista para poder ver eso. Mira, hay muchas formas de ver que todo apunta a esos días. Una de ellas, generaciones. Adán hasta Noé, diez generaciones. Noé hasta Abraham, 10 generaciones. Abraham hasta David, David, este, sí. Abraham engendra a Isaac, Judá, Fares, Errón, Arán, Abinadán, Nazón, Salmón, este, Obed, Vos, este, Isaí y David, y son 33. Hasta Jesús, esto lo ves en Génesis 5, también Génesis 11 y Mateo 1. Ye, hay 62 generaciones en mil años y si llevamos 2000 años si hacemos matemáticas sin 4000 años fueron 62 suma de otros 2000 es decir cada 2000 años se dieron 31 generaciones en promedio este, sin, en 4000 años se dieron 62 generaciones en 2000 años cuando dice los, los últimos días este, pasarán más rápido este, por amor de los escogidos eh, en promedio según estos cálculos estamos en hay de la generación 93 a las 100. Y, y una, este, decíamos la vez pasada, o no sé si lo vimos, eh, es muy profundo explicarlo, pero bien establecido: que el uno representa genética, carne, tierra. Esto lo ves en los hijos: el, el primogénito se parece más a su papá, tiene más carne, más carga genética de parte del padre. Pero el segundo es más espiritual. Esto lo ves en, en patrones bíblicos y entonces refiere a que en promedio la vida de los hombres serían cien años, perdón, cien generaciones, porque la a partir del ciento uno es la generación dos, vamos a decir, la que sería transformar. Hablando de números, Génesis 6.3, tres. Esta es otra. Dice, la vida no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque son carne. La vida del hombre serán 120 años. Y años lo puedes traducir como años de jubileo. El año de jubileo se cada 50. 120 por 50 da 6.000. La vida del hombre serán 6.000 años. Vuelve a cuadrar. No con, devuelve a cuadrar. Seis días trabajarás y harás tú tu obra, pero el séptimo de descanso será. Eso mismo de parafrasear lo puedes llevar a 40 años estuve disgustado con la nación. El Salmo 95 o 10. Salmo 95 o Salmo 90. 40 años estuve disgustado. 40 años, años, lo es como años, pero de jubileo. Claro. 40 por 50 da 2,000. Y nos está profetizando 2,000 años los hijos de Israel estarán regados en las naciones, en desierto vagando, para que después peleen y entren a la tierra prometida que es el cielo. Seguimos hablando de números. Sí, claro. Números. No acabamos. No. Espera, no acabaríamos. No, porque todo lo vamos a, a cuadrar en números. En, en horas, en tiempos, o sea, en fechas. Sí. O en este o patrones numéricos de, de cualquier cosa. Eh, no, no alcanzamos a ver números, ya mero nos vamos, decías, según yo voy descubriendo ese número más, ese libro más profundo, porque son por los cálculos matemáticos, y por ejemplo, capítulo 1 nos habla ascenso de Israel, y nos habla cuántos salieron de Egipto, capítulo 26, cuántos entraron a la tierra prometida, y me atrevo a decir, cuántos salieron de Egipto y durante 40 años, Cómo creció cada tribu, cuántos entraron a la tierra prometida. Y en realidad nos está profetizando este, naciones de hoy en día, cuántos van a entrar al cielo y cuánto crecerían los cristianos. Números capítulo 33 tiene como título Etapas del Éxodo. Número 1, el 33, no es casualidad, porque es la vida de, Moise, de Jesús 33. Porque 3 más 3, ¿cuánto da? 6. Es el número del hombre. 60, 60 entraron a Egipto como un solo hombre. Y salieron 600 mil de Egipto después de 430. Y Piquito, como un solo hombre. ¿Cuántos? Se dice cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones. 6 millones. 6 millones de judíos como un solo hombre. ¿Por qué la guerra duró de.? Se, la guerra de los seis días. ¿Por qué no duró siete? Porque no, el séptimo qué. es de descanso. Uh -huh. wow. ¿Por qué la independencia de Estados Unidos duró seis, seis años con Inglaterra? Lo podemos estudiar. ¿Y? Porque es un pueblo protestante, un pueblo que adora a Dios, y el séptimo es de descanso. Wow. Y todas las historias están escritas en la Biblia. Algún otro día. Si llegamos a estar aquí, vamos a descifrar la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la Biblia. Bueno, luego, luego, amigo. Sí. Este, decíamos el 33, la vida de, de, este, de, de Jesús, que también refiere a un 6, a 66 libros, no es casualidad, la vida del hombre. Apocalipsis, hablando de números, dice en el capítulo 13, versículo 28... Dice, cuéntese el número de la bestia. Está hablando de números. Cuéntese, te invito. Allá hay sabiduría. Al que tiene entendimiento, cuente. Porque es número de hombre. 6, 6, 6. Perversión genética, perversión de ese hombre. 6, número de hombre. 66, Jesús. 12 discípulos. 6 más 6, 12. 66 libros. 6 más 6, 12. 66, este, 12 tribus. Este 12 puertas en la antigua Jerusalén, 12 puertas en la nueva, y agrega un seis más querer supuestamente perfeccionar esa perfección, o querer o pervertir. Así que el 666 refiere a perversión humana, perversión del gen, del ADN, lo que Dios estableció. Perfecto. Por eso el hecho de que, de que ahora el tema de los progres y todo ese desarrollo esté cada día más intenso es esa señal de decir en la perversión del hombre o del humano está como más cada vez más aguda. Así es porque eh, todas las ideologías de género son perversión. Sí. Todo el, el consumo incluso de, de nuestros alimentos ya con transgénicos es perversión de los productos. El tema de los derechos humanos también tiene que ver. Transgresión de con... leyes, no, este todo ya está pervertido, todo es transgresión, ¿no? Eh, al final del día es una contaminación de la, del ser humano, es ilegitimizar o como se dijera, quitar las leyes que Dios estableció para imponer nuevas leyes, el transhumanismo. No decir, ya no vamos a ser humanos, vamos a ser robots. Sí, ya está. La, y la palabra transgénero. Transgénero. Transsexual. Detrás de lo que hay, detrás de, de lo establecido por Dios. Sí, sí, sí. Este, decía números 33 nos habla de las 33 jornadas que durante 40 años hicieron los israelitas, hicieron 33 paradas. Y nos está hablando de los 33 años de la vida de Jesús. <laughs> y así, y así le, le buscamos, de Enoca hasta Jesús hay 33 siglos. Y también es un, este, un patrón ahí que habla. Y prácticamente desde Moisés hasta nosotros, 33 siglos sí pues todo cuadra todo le, si le calculamos le contamos como dices sí. algo vamos a encontrar uh, siempre alguien dice no o sea, es que uh, son serie conspiranoico y a todo le, le quieres empatar o no en realidad sí cuéntale argumentos. ¿no? o sea si alguien dice es que a todo le quieres empatar pues cuéntale exacto Tan y, y padre porque te das cuenta que, que son demasiada la información que empata de una forma Sí, yo siempre había tenido esa duda. Bueno, más de niño ahorita, ya no tanto. Ya uno ya entiende el tema de, de, de los patrones numéricos, pero creo que es bueno que la gente sepa y se entere cu cuál es lo importante. Yo digo, yo me hice mucho esas preguntas de por qué Dios daba referencia con los números, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que aún hace esas preguntas. Y este podcast, y gracias por compartirnos lo que has estudiado. Pero creo que va a responder muchas, que va a responder muchas cosas o muchas preguntas que la gente tiene respecto a los números. Y ojo, no se confundan con el tema del zodiaco, con el tema, del zodíaco, con el tema del, 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 de la cábala o del cábala, del esoterismo, también tiene que ver con números y no esta es una numerología en la Biblia, los números que Dios ocupa en la escritura. Eh, se dice hablando de la biblia estos son datos que todo pastor prácticamente conoce que fue escrito por aproximadamente 40 autores otra vez una cuarentena casualidad que fue escrito en tres idiomas padre hijo y espíritu Santo. Sea, casualidad y así a todo lo que los datos incluso en el año que fue impresa eh, si no me recuerdo 1454 y lo ves con un, todo es más el 11 de las torres gemelas es más me pareció Fui a ver este, en la película de la última, flash, y menciona... Yo no voy eh, al cine. Que no vaya. Y mencionan el 9-11, pero disfrazado. Dicen el 29 de septiembre, en toda la película de principio a final. 29 de septiembre. Y, y dice el malo que hace al final, dice. Dice, desde ese día comenzó mi gobierno. Mm -hmm. Y 29, 2 más 9, ¿cuánto da? 2 más 9, 11. 11. El número de emergencia, 9, 11. Mm. 9 más 1 más 1, 11. Entonces, Gén es? Génesis 11. La torre de Babel. Confusión. Marvel refiere a Babel, a Luzbel. Mar en el arameo, hablando de, de gematría bíblica, números y su valor, refiere a Señor. El señor de los mares, el señor de la confusión, este, Marvel. Es está padre. Fíjate que yo ocupo ya para cerrar, porque nos tenemos que sí. ir. Fíjate que yo siempre he visto esas películas por, por curiosidad. La verdad es que yo no soy mucho de ver películas, no soy muy fan del cine. Me gusta ir al cine, pero no soy muy fan. Pero ocupo muchos de eh, esos ejemplos cuando los veo con mis niñas también porque les da curiosidad, todo el mundo lo vio, todos los primos lo vieron, todo el mundo en la escuela y dice, yo no sé de qué hablar porque no las he visto. Entonces ocupo yo esa parte de, de ver las películas con ellas, donde yo tengo precaución de lo que ellas están viendo. Están chiquitas. Y muchas de esas cosas que nosotros vemos yo le pongo pausa y les explico. Te diste cuenta de lo que dijo, te diste cuenta de dónde viene, ¿Te, te diste cuenta de dónde está su gobierno, te diste cuenta de dónde vienen los superhéroes, ¿Te, te diste cuenta quién es el héroe y de dónde. O sea, todo eso les explico. Y yo creo que, y tengo una idea, ahí te la comento ahorita en un ratito. Sí. Pero creo que sería bueno to, tocar esos temas y, y si lo vemos la próxima semana. Ok. Va. Es más, nada más. Yo sé que ya tenemos que ir. No es casualidad hablando de, de números y del valor de las letras que se tome a un JC, como un Jesucristo, para las películas referentes a Dios, como Jim Carrey, como Jim Caviezel, uh -huh. así lo dejamos, no es casualidad ni, ni los nombres de los personajes de cada una de las películas de Marvel, tiene que ver con los números, podemos verlo no, no. otro día. Pues ya está, familia, Israel, muchas gracias por tu tiempo, qué triste que nos tenemos que ir, está muy interesante. <laughs> Pero bueno, por motivos de logística de este lugar, nos tenemos que mover. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias, no? Para mí es, es un clase. Estos temas este, profundos, pero que a todos nos incumben. Claro que sí. Pues Isra, vamos a echarle para adelante. Seguimos este, viendo. Tiene sus libros, acuérdese. Hay libros muy, muy bonitos, muy especiales. Aquí hay tres, pero son cinco. Así que ahí los vamos a tener en la página de internet. Por favor, llámele Isra, Israel Ríos. Ahí está, búsquenlo en Facebook. YouTube, Los Israelitas. O Los Israelitas en YouTube y está en TikTok. Y eh, también como Los Israelitas este, en TikTok, así es. Y nada sí. más por el momento. Por el momento, pero bueno. Ahí está, por favor, busque su contacto, búsquelo, ahí lo va a encontrar. Le mandamos un abrazo. Por favor, te, compártalo. Esto nos va a ayudar mucho a seguir generando un contenido tan valioso y tan especial como el que acaba de escuchar. Bendiciones. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.